wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. We danced for hours in the sand, tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. It felt like ooh la la la. Buenas tardes, gente. Hoy toca grabación a las 9 de España. Coño, esto no va, tío. A ver. Spotify. Vamos a bajar esto. Ahí. Creo que está bastante bien la música ahí, ¿no? No se escucha mucho. Vale, hoy tenemos que en algún momento ir a comprar ropa. Hostia, voy a sacar el coche y me cambio. Bueno, a ver, somos Liz, sí, saco el coche y me cambio, tío. ¿Dónde está el coche? Vale. ¿Cómo que...? ¿Por qué me quitan pasta? ¡Ay! Ropa. Cambiar atuendo, creo que era Lizzy. Lizzy 6, Lizzy 5. No sé qué llevo. No, Lizzy 6, a ver. Lizzy 6. Vamos a ponernos. Lizzy 6, creo que es este. Sí, vale, perfecto. Tú encontraría dos notas de Beth. Una diciendo que están en paz por el coche. Y otra que dice que hoy tiene que quedar con Jackson para un interrogatorio. Y que empiezan hoy el rodaje, o como se llame, no me queda claro. Vale. Uy, esto está roto. Vamos a ver. Hoy hay que hablar con Jackson. Hola, Tyr. Buenas, ¿esto a qué hora ha sido? Ah, y también estaba la información del Vanilla. Vamos a preguntarle qué tal la... ¡Ah! La fiesta. ¿Qué tal la fiesta, Rey? No le vamos a decir Rey. Cinema Paradiso. Vale, la casa, el evento, yo no estoy. Darius, ¿eres? Eres blanca. Ya. Ya lo sé. Ay, mierda, ¿qué ha pasado? Ya lo sé. Dirk, por el momento no, para el capítulo 2 podría ser, vale.
Vale, de momento no puede venir gente a visitarnos mientras. Teléfono de John. Uf, toca mimir, ¿no? Sí. Se me hizo tarde en segundos y no pude ir a la fiesta. Vale, no pude ir a la fiesta. Vale, Jackson, hay que quedar con él. Buenas. Estoy libre por si quieres hablar. Vale, a ver qué quiere interrogarnos este hombre. Yo no sé muy bien qué es lo que quiere. Pero bueno, a ver con qué nos sale. Vale. Espérate. La información también tenía que quedamos con... Vamos a saludar a... ¿Dónde están los números de teléfono? Tío, desaparecen números de teléfono, ¿verdad? Aquí me faltan números. Aquí. Vale. Catálogo no está. Mía. Soy Lizzie. ¿Qué pasa? Soy Lizzie. ¿Qué tal todo? Vale. Mientras no nos dicen nada, vamos a comprar segundo outfit que hace falta. Lo vamos a comprar. La gata habrá pasado. Eso es lo que habrá pasado aquí. El día que se encerró, pues se desahogó. Vale, tengo que comprar otro atuendo porque tenemos que hacer de yonki, pero también tenemos que hacer de yonki, o sea, tenemos que tener la ropa súper dejada y una ropa normal. Ay. El coche tengo que llevarlo a arreglar. Vale, la ropa. A ver, tengo unos ejemplos que me han mandado que me parecen raros. Uy, mejor me pongo aquí y no ha pasado nada. Aquí no me pueden echar culpa a mí. Así. Vale, ha cerrado tu vehículo. Perfecto. Si tiene rayado, no he sido yo. Ay, vale, va. A ver, ropa. Tengo que comprar algo de yonki. Dejadme ver los ejemplos que me han pasado. ¿Dónde está el ejemplo que me pasó? Aquí está. No me gusta ninguno. No me gusta ninguno. A ver. Tienda, comprar ropa. Vale, ¿qué lleva? Una chaqueta. Vale. Pero es que no parece una drogadicta. Vale, a ver, ropa, vamos a buscar chaqueta. Venimos aquí. Algo de drogadicta, pero más formal. Es que tela, ¿eh? ¿Esto? No, esto no. Hostia, pues no te digo yo que no, ¿eh? Una camiseta así normalita. No, pero... A ver. ¿Y esto? Es que es rockero esto, ¿no? A ver qué ejemplo me ha pasado. Chaqueta, pantalones y esto. Es que no me gusta. Lo veo demasiado formal, tío. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Drogadicta. ¿Te imaginas que me banean por decir tanto la palabra drogadicta? ¿Qué está hablando esta chica en sus directos? A ver esta. ¿El negro? No. Ah, hostia. No, pero es demasiado decente. A ver. ¿Cómo iría alguien de la calle? No.
La que me han pasado va como con una chaqueta de chándal, pero me parece. Ah, ¿y esto? Espérate, una más normal, algo así más roto. Es que lo que me gusta a mí creo que no es el estilo que me están pidiendo, pero bueno, vamos a ver. ¿Y esto? ¿Algo así en oscuro? No hay. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, hay un segundo, una de estas sí, que es más normalita. No. Un chándal así. Espérate, este no me gusta. Pero algo así, o quizás esto, ¿sabes? En negro. ¿Qué ha pasado? Me brilla el móvil, ¿por qué? ¿Ah? Bien, estuvimos. Ah, mira, está Tyr. ¡Hostia! Este me gusta. ¡Hostia, es Gucci! No, tío, no hay ninguno que no sea Gucci. Que este sí está guay. Está roto, está descuidado. Pero sin. Me gustaría el negro. A ver. ¿Qué onda? Toma. ¿Qué onda? Está bueno, ¿no? Yo es que estoy en el vestuario. Vale, a ver. Uno en negro. Alaska. Este me gusta, pero Hola, creo. Rishi. Buenas. Hola, ¿qué tal? A ver. ¿Y esto? Bueno, el contexto de ese video. ¿El qué? El contexto de ese video. Estábamos aburridos y No. decidimos actuar como un matrimonio que tenía problemas de convivencia. ¿De qué Vamos a habla? resumen. Pero luego ya no Hola, podíamos hola, hablar. hola. Muchas Buenas. cosas. Hola. Ah, ¿molesto? Un poquito, me tapas el espejo. Ah, Ahí, perdón, ahí. perdón. Es que estoy comprando el otro outfit que necesito para la actuación. El de por Diosera. Sí, pero no tan pordiosera. Necesito uno que Ah. sea un poquito más decente, me ha dicho el director. Ah, bueno, a ver este. Un poco más decente, pero ¿cómo es eso? ¿Ves el que te dije? El callo, eso. Pues me ha dicho uno que parezca, pues eso, que vives debajo de un puente y otro que parezca más decente. ¿Este cómo lo ves? Bien, sí. Vale, a ver. ¿Sí? Reunión. Reunión. Chalecos. ¿Qué es esto? Ah, no, Bien, chaleco. eso. Cero. ¿Menos uno? No, cero. No sé qué es eso, tío. Vale, camiseta, brazos, brazos. Bueno, y la que se ríe de por ahí atrás es mi amiga Valeria. ¿Qué onda, morra? Es, ¿Cómo está de estás? Encantada. cumpleaños. Ah, vale. Sí. Merry Christmas, Valeria, por cierto. Ah, igualmente, morrito. Feliz año también. Pero, Feliz ¿por qué le todo. dices eso? Pues no sé. Que no A sé qué ver, le digo. ¿Qué le piernas. voy a No sé, decir? es Feliz que saben cumpleaños. que es mi cumpleaños, pero los dos, o sea, tanto él como Hanna me han dicho feliz Navidad, pero yo ya me lo tomo como feliz cumpleaños, ¿sabes? Sí, es Navidad, doble regalo. Santa Claus, los Magic Kings, esos. A ver. No sé qué ponerme, a ver. Bien, como ves, hoy no sé si lo notarás, pero tengo creo que más congestión que si estuviese con 2 años y estuviese en la guardería. Sí. O sea, estoy más malo que nada. Vale. Y entre eso, que voy a ir al ensayo y creo que me voy a ir a dormir y a descansar. Vale, pues hablamos mañana si quieres. Después del ensayo vas a estar. No lo sé, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Sí, lo Depende. de todos los días, ¿no? Vale. Bueno, pues si hay suerte, luego hablamos. Vale. A ver, no sé qué ponerme con esto. ¿Esto así? Bastante Sí. simple, ¿no? Sí. Claro, es que ahora qué vas de que no tienes un duro, pero bueno, vi vives bien, ¿no? O sea, No vives sé, es en. que Dirk me dijo, coge uno de drogadicta que viva debajo de un puente y otro un poquito más normal, más presentable.
Entonces, no sé, supongo que pudo haber robado ropa en algún sitio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que creo que esto está roto. ¿Por qué lo dices? Ay, no. Porque mira cuando me doy la vuelta, aquí en los brazos. ¿No ves algo raro? Sí. A ver, piernas, zapatos. Oye, pero ¿tú a dónde vas tan formal, pirata? No sé, hoy me apetece ponerme ropa decentita, ¿sabes? No cambia, tío. Pero decente, tampoco así. No cambia. Se me ve formal. Sí, pero está guapa. No sé. Mira mi mejor outfit. ¿Estás lista? Negras, unas bambas negras. Sí, muy tú, ¿eh? Bambas bueno, negras simples. Pero no me dejan usarlo. O incluso botas. No sé. Botas. Liz, ¿y tú qué opinas? ¿Eso para qué es? Pues para el diario vivir, morrita. Claro, eso es para ir al trabajo, a por el pan. ¿Cómo que para ir al trabajo? Claro, así voy al trabajo. No lo veo bastante adecuado, la verdad. Si me obligan, pues me quito el traje, pero me dejo los pantalones de debajo. También entonces las crocs se me quedan descolgadas. No tiene gracia. Voy a ponerme las botas rotas. ¿Dónde están las botas rotas, tío? Sí. Estas. Ay, no cambia, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Que la misma bota todo el rato? Pum, 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 pum. Vale, no cambia esta. Ahora es la blanca. Esto está bugueado, tengo tío. Para todo. Bueno, eso me parece. Yo necesito un trabajo. Sí, necesito las botas es que rotas. Es una esto. Pues no, esta no es tan bien, la verdad. Por fin. ¿Qué ha dicho? Sí. Estas. Están rotas igual. ¡Ay, qué movida, tío! ¿Te has quitado la camisa esa? ¿Te quedaba bien? Odio vestir. Anterior. No sí. Sé, es que usted dice que era muy formal. Yo pero no que soy te formal, quedaba bien. ¿Sabes? Parecías del Pirata del Caribe. Del Johnny Depp, sí. Puf, no encuentro nada que me... Pero porque no te ponen los zapatos, los otros. ¿Qué zapatos? Ah, espera, a ver. Esto que está así roto y sucio, lo que pasa que... Sí, ¡ah! Se te salen los ¡hola, Julieta! Es que son muy grandes. ¿Son muy grandes? Sí. Pues a ver, unas deportivas viejas o algo así. Roñosillas. Estas, no sé. Esas. Bueno, es que las veo esas bastante. Son muy de madre. Pues estas mismas. A ver, ¿me haces una foto? Se la mando a Dirk. Vamos a guardar. Y esto está roto aquí, tío. Está roto aquí, tío. ¿Por qué está roto? Hola, Julieta Reina, ¿qué tal tu día? Tengo que contestar mensajes. Esa es Hanna, ¿no? Sí. A ver qué dice Dirk. No, espera, fuera, morro. ¿Para afuera? Vale, voy ¿sí? aquí. Pues, no sé. ¿Dónde está? No, fuera, sí, yo voy, creo que nos vamos todos. No es morro, es vato. Espera. Ah, pues espera, espera. Es un vato. Por cierto, que sepas que te sigue un huevo de gente, ¿eh? Cotillé el otro día tu cuenta y madre mía. ¿Dónde? ¿Ah, sí? Sí, a Valeria, no sé. Tiene más followers que yo que sé. ¿Qué va? Sí. ¿Ah, sí? Ahora lo veo. Bueno, ni siquiera lo he revisado, la verdad. Followers a lo mejor no tantos, pero tienes muchos likes. Vale, a ver si a este le gusta. Vale, a ver si a este le gusta y... de momento me lo voy a guardar. En la bolsa. No. Señorita, una bolsa, por favor. Tienda, guardar, vestimenta actual... Vamos, que te queda mejor cuando vistes normal. Así, pues. Ya, pero es que esto es para una película, no es mi estilo. Ya. A ver,
Lizzy, 6. Ahora sí, vale, ya está. ¿Qué estás con las chicas? ¿Estás ocupado? Sí, estoy bien. Vale. Pero bueno, ahora ensayo, pero es que no había nadie. ¿Cómo que no había nadie? Sí, en principio había alguien ensayando antes que yo. Pues Exacto, hemos eran ido las al... 6:30, no las 8, por eso no había nadie. Pues es que a mí, en mi horario de fotógrafo, ponía a las 8. A ver, déjame ver. Decir, la ha cambiado 6:30, es ya. Pero tenemos que ir ya. Ah, pues vamos, vamos. Vamos, Valeria. Vamos. Bueno, pues nos vemos allá ahora. Vale, sí, yo os veo luego. Que Okay, tengo que adiós, ir a la morra. feria 9:30. 9:30, que son mis Adiós, 8. Lizzie, Hasta luego, cuídate. hasta Chao. luego. Ahora os veo. Bye Vale. Ya tenemos la ropa, a ver qué dice. bye. Uy, a ver qué dice Dirk. Vamos a ver, vamos a mandar mensajes. Buenas, ¿qué tal? En el Airsoft. ¿Cómo? ¿Cómo que en el Airsoft? ¿Qué es esto? Buenas, ¿qué tal? En el Airsoft. Bien, estuvimos un rato bebiendo y ya nos fuimos. ¿Vosotros habéis...? Yo no pude. JM no sé qué hizo. Voy a darme una vuelta. Vale, el coche está ahí. Tengo que llevar el coche al taller. Voy a llevarlo otra vez al taller. Que lo arreglé. Lo arreglé, pero jugando en el Airsoft. ¿Eso es lo de los tiros? ¿Es lo de los tiros? Lo de los tiros no me gusta, ¿eh? A ver, ¿dónde está esto? Pizza Dish, hockey abierto. Vale. Voy a ver si está abierto este, que es donde me... Buah, lo de los tiros, yo no voy a eso. No voy, paso a hacer el ridículo. Este no sé cuál es. Pero voy a ir a ese que es donde me lo arreglaron. Les diré, oye, mira que vine, lo arreglé. Y cuando salí del taller se me cayó el pozo ese de atrás. ¿Me lo podéis arreglar, por favor? ¿Me lo podéis arreglar, por favor? ¿Oíste? ¿Oíste? Que se me... Es que fue muy cómico porque salí del taller y me hace el coche, ¡pum! Y se me cae esa cosa. Tengo que ir a comprar pizza en algún momento cuando tenga hambre, aún no voy a ir. ¿A qué hora cogí las cosas del casino? Ya no recuerdo. Tengo ganas de la actuación, a ver qué es. No me ha parecido ver ningún guión. No sé si será todo improvisado o cómo. No sé qué es lo que querrá contarnos. Uy, qué calor, voy a apagar la estufa. No sé qué es lo que querrá contarnos Jackson. Pero se le están yendo los días, ¿eh? El pobre. Ayer lo atrasé yo porque me tenía que ir. Hoy lo atrasa él porque está malito. A ver qué será. Me imagino que no será nada importante. Ay. Aló, aló. Buenas. ¿Muevo el ¿Cómo coche de aquí estamos? o lo dejo aquí? La idea es meterlo, ¿no? Ah, vale, pero ¿lo puedo meter yo o lo metéis vosotros? Ah, no, no, eso, a eso me refiero. Digo, si era por aparcarlo, está regular. Si era por meterlo, yo lo meto, no te Sí, preocupes. es por meterlo. Es que el otro día lo traje, le quité los vinilos Ajá. y le arreglamos algo, pero nada más salir del taller se me cayó la pieza de atrás y era para arreglarla. Listo. Y ha estado días sin la pieza de atrás. Sí, he estado 2 o 3 días sin la pieza de atrás. ¿Por pereza o por qué? Nada, no te preocupes. Porque dije, bueno, ya Que iré un lo poquito tengo que más meter en la tarde. izquierda, un segundito. Vale. Ahí va. Por pereza. Sí, porque dije, bueno, ya no voy a volver. Lo cambio yo en un segundito. Es que he estado algo Déjame liada y echarle un tampoco he vistazo. tenido mucho tiempo de venir. ¿Y eso?
¿Todo bien? ¿Cómo? Lo de Chagovia, digo que sí, todo bien, todo Gucci. Lo demás, creo que sí. Me atendió una chica. No, de lo de Chagovia, te he dicho. Pelirrojo. No caigo ahora, ¿quién puede ser? Una chica embarazada. La Cami. Ya ha tenido el hijo. Puede bueno, ser. Los hijos. Por eso quizá no lo está viendo por aquí. Puede ser, estaría. Puede ser. Dos chiquillos, yo pensaba que solo tenía uno, pero no. Tenía con dos chiquillos. ¿Pero no le hicieron nunca una ecografía? Sí, hombre, ya lo sabría, pero yo no. Ah, ¿sabes vale, lo que vale. te quiero decir? Yo supongo que no le pillo de sorpresa el parir a dos niños en vez de a uno. Yo creo que eso se... Hostias, hace tiempo que no lo traes. Y si no hace tiempo que no lo traes, no te cambiaron lo que te tenían que cambiar. Porque hay algunas que cosas que... ¿Cómo no lo traigo? Si lo traje hace dos o tres días. Pues le has dado o eso, o el filtro está regulado, le has dado mucha caña. Porque el filtro de aceite está en las últimas. Pues y el del aire, ahí. Arréglalo. Estupendísimo. A ver, pero yo tengo aquí algo. A ver, ¿dónde estaba? Había un sitio que decía... A ver, déjame ver. Las IDs y todo eso. Mostrar ID, ¿vale? Estadísticas, ¿vale? Fuerza, energía, tengo mucho, higiene. Esto... Uy. What the fuck? ¿Cómo? ¿Por qué me estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¡Hostia, qué mal rollo me ha dado! ¡Hostia, qué mal rollo me ha dado! Vale, hostia. Uy. Vale, estadísticas, editor, S. Sí, ha sido muy rara. Mostrar el ID, vale, con esto y esto que es, cripto. No tienes ninguna, vale. A ver, ¿qué es esto? Mostrar el ID, vale, desconocido. Ah, vale. Hostia, pero acuérdate del número, ¿sabes? Como para mandarle. Y eran los dos filtros. Vale. Eso de vez en cuando, aunque lo tengas bien. Palomares, te quedas un momentín solo, que es algo una urba. Estupendo, no te preocupes. Vale. Tráelo, yo que sé, una vez a la semana o algo así, que le echen simplemente un vistazo, ¿sabes? Para que. Vale. Para que le echen un vistacillo al motor y a las piezas y tal, porque aunque tú no lo creas, se nota bastante. Cuando tienes todo bien a cuando te estás fallando. Vale, cada semana una vez al menos. Vale. Más o menos. Si no vienes antes, o sea, normalmente si lo traes por alguna cosilla, yo por lo menos y la gente que se está por aquí ya le echa un vistazo así rápido en plan para confirmar que no haya, ¿sabes? Nada. Es casi como una pero mascota, si por lo ¿eh? Que sea no tienes que venir, literal, le tienes que echar de comer, le tienes que dar cariño. Tienes que sacar a pasear. Darle un lavadito también, ya que estamos. ¿Lo vas a lavar? Ya estoy en ello. Ah, vale. Te he puesto. Con un buen champú. Antipurga. No somos... Te lo marco por ahora, ¿vale? A ver cuánta gente nos sigue. 36. Bien. Ay, Dios. Antipulgas. A ver, que el coche es viejo, pero pulgas no creo que tenga. Bueno. Pues si tú llegas a... O sea, ese no lo creo, ¿no? Estaría feo. Pero si tú llegas a saber lo que he visto yo en algunos coches... Ya, pero no son mis coches. Obvio. No, tampoco sé, no te conozco. Pero entiendo que se ve una chavala, tú sabes, no va a tener esas cosas. Listo, dime que no me te ponga la factorilla, por favor. Vale. Aquí, ¿no? ¿A qué nombre te lo pongo? Elizabeth Gilbert. La música está muy fuerte. ¿Había opinado por aquí antes? Una vez, sí, hace dos o tres días. Que me quitaron los vinilos pues... y me arreglaron el motor o no sé qué. Vale, pues si me dejas tu ID porque no te pusieron en la ficha de cliente. Vale. Simplemente es para el nombre, no es para nada más. Así ya la próxima vez que vengan mucho más rápido. ¿Sabes? Dices el nombre, lo ponemos aquí en la base de datos y ya está mucho más fácil. Uy. Hostia, ¿cómo se llama? Elizabeth Gilbert. Ay, Dios mío. Está bien, vale. Ay, qué pena que la canción de ayer tenía copyright, tío. Con lo que me gusta. Vale, que escriba en la tablet, vamos a ver. Yo también.
Necesito más fotos, tío. Necesito más fotos. Necesito más fotos. Necesito un fotógrafo. El fotógrafo no ha dicho nada. Ay, Dios. Ahí la tienes. Puede pasar la tarjeta cuando quites. Vale. O sea, cualquier cosilla te pasas por aquí. Si te das fallo, te, tú sabes. O te pasa, vale, algo con la, con el recambio que te he puesto, por lo que sea, me dices. Vale, si, si ahora cojo la carretera y se me cae una pieza, vengo y me la vas a cobrar o no me la vas, exacto, a cobrar. No te va a pasar, no te va a pasar. Vale, vale. No te preocupes. Vale, pues voy, vale, a, voy a trabajar. Sí, en el, ¿dónde ocurras tú? Ya por curiosidad. Soy actriz. En el cinema. ¿Sí o no? Uh-huh. ¿Estás ahora en algún proyecto que se pueda contar? No se puede contar de momento, pero sí. Sabía yo. Por eso he dicho que se pueda contar. Listo, listo, porque vaya bien. Vale, gracias. Hasta luego. Vale, ¿qué horas en España? Son las 20:41. ¿Y es? Sí, tengo que ir ya para allí. Lo que no me acuerdo es a qué hora es el reinicio. No hay nadie por aquí, así que vamos a ver qué hay por ahí. Hoy toca ensayo. Ah, bueno, tengo la ropa ahí. ¡Hostia! Voy a llamar a Dirk. A ver si me... Ah, esperad un momento, voy a subir los subprocesos. Que si no... Aquí. Vamos a ver si puedo llamar a Dirk. Y me coge el teléfono. Dirk. ¿Dirk? Hola, Elizabeth. Hola, sí, oye, una pregunta. Aparte de la ropa, ¿quieres que me lleve también la peluca y el maquillaje hoy? Sí, sí. En tu caso, sí, para que más o menos te vayas acostumbrando al personaje. Vale, ¿y de la ropa qué me pongo? ¿La de debajo del puente o la otra? La de debajo del puente. Vale, vale. Pues voy a por el maquillaje. Vale, perfecto. Nos vemos luego. Chao, chao. Que la putada es que el maquillaje... Buah, chaval, es que ahora tengo que ir con ese maquillaje y con ese y la peluca. A ver, ¿dónde hay eso? Peluca y maquillaje. Aquí. Tengo que arreglar el... Vale, a ver, esto está aquí, ¿no? Creo que es esto, ¿verdad? No, esto no es. ¿Dónde está la peluquería? Aquí. Es esto, es esto, es. Ay, Dios mío. Ahora, ahora que nos vea, ahora Tyr que nos querrá ver. Como quiera vernos Tyr ahora, va a flipar. Vale, a ver. Barbería. No gano para maquillaje, ¿eh? Pelo, hemos dicho... Que el pelo de Yonki va a ser el color 03. 0, 1, 2, 3. No, este no era. Este era. 0. Ah, no, este no es. Es el 3, es este. Vale, 03. Vale, luego hemos dicho maquillaje es el 40. Y lo queremos a un 0,8. 0,8, ¿vale? 56, vale, el rubor creemos el número 6. Lo queremos a 0,2. Y lo queremos en el color 21. Este de aquí. Que yo incluso le metía un poco más, no sé. 0,1, 0,2. No, 0,2, está bien. Vale, y los labios. Los labios es el número 2. 0,4. El color 20, que está bien aquí. 0,4, el 2, color 20. Está bien. Hostia, ¿por qué la veo tan diferente? Está así bien, ¿no? Rubor 0,2, 6, color 21. 6, 0,2, 21. 2, 0,4, 20. 2, 0,4, 20. Vale, pues ya está. ¡Dios! Vale, ahora como alguien nos diga de quedar. Liz, ¿podemos quedar contigo? ¿Cómo cambia, eh? Le pones un poco de sombras por aquí, un poco de sombras por allá y parece que esté moribunda. Vale.
Cinema, no sé cuánto queda para el reinicio, pero vamos para allí. 15 minutos, vale, perfecto. Joder. ¿A que está guapa incluso de Yonki, eh? Está guapa incluso de Yonki. Coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué me dice que doble por aquí? ¿El qué? ¿Cómo que aquí? Sí, sí. Es que a mí el castaño es un color que me gusta mucho para pelo, tío. Es muy realista. Y el rojo le queda bien. Pero, hostia, es que el castaño me puede, ¿eh? Los pejotas con pelo castaño siempre me han podido. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el pelo negro es como muy negro en los pejotas. Y el rubio es demasiado amarillo también. Pues sí, no hay nadie, tío. No hay nadie. ¿Están dentro? Voy a ver. A ver si están dentro. No, no hay nadie dentro. A ver, me hago una foto con el móvil. Un selfie. A ver. Es demasiado, tío. Es como demasiado. Dios. Dios. Parece que está destrozadísima. Ese día que te has ido de fiesta, has empalmado la noche con el día y no has comido ni nada y estás demacradísima. Pues esa es la cara que tiene con el maquillaje ese. A ver si están aquí dentro. Que no he visto a nadie. Creo que no hay nadie, ¿eh? Has tocado el timbre, a ver si me abren. Creo que no hay nadie. Vale, y si no dejamos el coche, 15 minutos quedan. Vale, no hay nadie. ¿A qué hora fuimos ayer al casino con JM? Hostia, no recuerdo. Creo que hace ya 24 horas. Fue antes del reinicio, ¿verdad? Creo que me da tiempo. Hostia, ¿me van a ver así? ¿Me van a ver así? Vamos a usar las dotes de interpretación, ¿eh? El casino, aquí. Anda, mira, hostia. Claro, Lizzie no quiere que la vean tampoco así, que la reconozcan ahora mismo. O sea, no es que le dé vergüenza, pero es para una película y tampoco quiere que haga alguien le diga a Lizzie. ¿Qué te ha pasado? ¿Sabes? Tener que... Vamos a rolear con Lizzie, aparte, que tiene, aparte de la doble personalidad, que tiene como timidez patológica. ¿Sabes? Que en el fondo es tímida. Bueno, a ver, sí, es tímida, porque se sonroja y todo ese rollo. ¿Cuál? Psicólogo. Tengo que cuadrar una cita con el psicólogo, tío. ¿Me contestó? Tengo que mirar. Ahí hay un buen rol, tío, pero es que me cuesta coincidir con ellos. Y como mi horario ahora varía en... gira en torno a la nena, ¿sabes? En plan... ahora se ha dormido, ahora me ha dejado libre. La nena y mi chico, cuando tiene libre él para quedarse con ella. Entonces... me es difícil, tío. Me molaría poder llegar al hospital si está el psicólogo bien y hacer el rol con él. Y si no, pues, yo qué sé. Soy capaz de ir cada día a preguntar si está el psicólogo para eso, ¿sabes? ¿No me dejan entrar con estas pintas? ¿Cómo no la dejen entrar? Ah, ya sé cuál le voy a poner. Le voy a poner el de drogadicta decente. Vale, va.
Ay, coño, no, que tengo que guardar el coche. Que hay reinicio. Ahora sí. Vale, 10 minutos. Y esto está roto, tío. Por ahí está roto, pero no sé arreglarlo. Igual es la prenda, ¿eh? Para... Igual es la prenda que para ese efecto tiene que verse así. Es un vampiro sin haber tomado sangre durante varios días. Es que estoy viendo series de vampiros. Estoy súper adicta. No sé por qué. Le he pillado el gustillo. No me queda claro cuándo vinimos ayer a por esto. Venga, va. Venga, va, 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 va. Hostia, ¿y dónde tengo que ir? Hostia, cómo le cuesta, ¿eh? ¡Ah! Vale. No digo nada, no digo nada. Pasamos desapercibida. Ah, mira, la niña se acaba de dormir. Vale. Welcome. Oli. There. ¿Qué? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Ah, Lizzie. Pero sí, sí, pero es que vengo preparada para hacer la actuación, lo que no quería que nadie me reconociera y digo, pues voy ya con el pack entero. Ah, coño. ¿Te reconoció por la voz? Ya lo sé, ya. ¿Qué estás con gente? No, no, que vengo del Airsoft y digo, hostia, ahí no he pasado por el casino. Tengo que coger la ficha. Ah, sí. Mierda. Yo he hecho lo mismo. Voy ahora al banco. Sí, yo también. Pero menos la mierda de ficha me ha dado. A mí también, pero bueno, menos da una piedra. Estaba calculando que quería coche nuevo este fin de semana y para eso tenía que hacer 45 horas. ¿Mm? Pero... En el curso de seguridad. Hola. Hola. Hasta luego. Yo eso no lo tengo. Pero 45 horas quería ahorrarlas con ficha del casino. Y de coña a este ritmo. Hola. Escúchame. ¿Qué? Que no vayas saludando a la gente, que no quiero que me vean así. ¿Ah? Vale, pues si yo no te he conocido. Ya, pero por si acaso. Porque si me escuchan hablar, igual sí que me reconocen. Ah. ¿Cuándo tienes la actuación? Ahora, después del cambio de turno de actores. ¿Y eso es? En 5 minutos. Ah. ¿Has preguntado si puedo ir? Sí, me han dicho que aún no, que para la segunda toma igual sí. Oye, ¿a ti no te gustaría actuar? No. ¿Por qué? No se me da bien actuar. Bueno, por eso hacemos clases de interpretación. Soy muy sincero, yo no finjo. ¿Has traído tú tu coche o...? Sí, sí. ¿Vas a ir al banco? Sí. Pues voy contigo, así nos sacamos los dos. Vale. Madre mía, ¿y este coche? Con él ayer. Sí, sí, es verdad. ¿Y vamos por donde queríamos? ¿Por dónde exactamente? Por donde queríamos. Ah. A ver, ¿dónde está, tío? ¡Ostras! Una cosa, por cierto. Tengo un compañero que te conoce. ¿A mí? ¿De alguna película? Dice que estuvo actuando contigo, o sea que... ¿Actuando conmigo? Ah, bajes. ¿Pero aquí? Sí. Ay, no recuerdo ahora. ¿Quién? ¡Ay! O sea, lo de no bajes... lo de no
bajes. ¿Has dicho no bajes? Es que no lo he escuchado. No bajes. Ay, Dios mío. Depositar 930, ¿no? Depositar. Aquí. Depositar, ingresar. 200, 300, no. 930, creo que fue. Casino. Sí, vale, perfecto. Salir. No sé cuánta pasta tengo, siempre se me olvida mirarlo. Pues yo he escuchado algo, pero no sabía muy bien qué habías dicho. Vale, tenemos 4 minutos. Parezco una yoga. Madre mía, qué pintas llevo. Es que mira, yo ahora cojo un avión y voy a Boston y me planto en el aeropuerto así y la prensa se pone a inventar noticias de que le habrá pasado a Alice y qué es lo que... que en qué anda metida. ¿Alice? Alice. ¿Has dicho Alice? Alice. Ah, Alice. Le habrá pasado a Alice, sí. Ah, vale. Ay, Dios. ¿Qué tal lo de...? A ver, que tengo 80 mensajes ahora. ¿Qué tal lo de...? ¿Qué me has dicho? ¿Dónde estabas? En el Airsoft. ¿Y qué tal? ¿Has ido con más gente o cómo? Sí, con los del PDM. Hostia, ¿te acuerdas del chico de ayer, Tyr? Que me acaba de decir que ha salido del hospital. ¿Pelo largo? Sí. Sí, que acaba de salir del hospital, que ha tenido un accidente de camino al Monte Chilia. ¿Tú sabes dónde está eso? El Monte Chiliad, sí. Es una montaña muy grande que estaba al lado de la que nosotros subimos ayer. Ah, sí, vale. La famosa, ¿no? Sí, a ver, te puedo subir. No, ahora no, que tengo el ensayo. Tengo que hacer el ensayo en nada, en 5 minutos o así. He dicho que te puedo minutos. Subir, ¿no? ¿Cuándo? Ah, vale. ¿Qué tengo que llevar? Nada, vamos con el coche. ¿Con el todoterreno? Hombre, claro. Vale. Bueno, pues un día me dices y me llevas. ¿Pero qué tengo que llevar? Vale. ¿Algo tendré que llevar? ¿Ropa especial de montaña? ¿Una mochila? ¿Suministros por todo. Si no? Bueno, lleva lo que quieras. No, a punto no. Bien. Hoy empieza la grabación. No, pero dime, ¿qué se suele llevar a la montaña? Imagínate que el coche se estropea y nos quedamos ahí tirados. ¿Qué necesitamos? Fuego. Supongo que necesitaremos fuego y algo para abrigarnos. Porque me imagino que allí por la noche hará frío. ¿Pero tú crees que con ese cacharro nos vamos a quedar tirados? Bueno, nunca digas nunca. Ya. Bueno, pues... No sé, imagínate que te quedas sin gasolina, que a mí me ha pasado. Y nos quedamos ahí. Pues necesitaremos una tienda de campaña... Al menos 2 sacos de dormir, comida de esa de militares, por si acaso, sí. Algo para calentar. ¿Tú tienes yesca y pedernal? Bueno, nada más compré una gasolinera, un poco de leña y un mechero. Ya, bueno, si hay una gasolinera cerca, sí, pero para entonces si hay una gasolinera, cogemos el coche y nos vamos. A ver, o sea, lo único que tenemos que hacer es cargar en la gasolinera un poco de leña, si está más segura con leña, pero bueno, yo creo que no hará falta. No sé, no he ido nunca a la montaña. No es un sitio al que suele ir. Bueno, está todo mucho al alcance de la mano. De maniobra sí, ahora no mucho, la verdad. Aunque últimamente con este coche sí que puedo ir tranquilamente a ver el anochecer, el atardecer y ¿Has etcétera. Acampado alguna vez? Hay gente que acampa. La verdad es que hay no. que tener valor. ¿Por qué no? Ahora no, de civil no. ¿Cómo de civil no? ¿Cómo de civil? De maniobra sí, pero de civil no. Ah, vale. ¿Y qué diferencia hay? ¿Que vais muchos más de maniobra o cómo? Hombre, de maniobra, cuando se va de maniobra, claro, vamos todo el batallón. Ya. Vale, entonces no puede pasar nada, porque uno controla, los otros duermen, me imagino. Y cada uno llevará reservas. Claro, hay turno. Ya. Bueno, tú ya me dirás qué necesito llevar para la montaña, yo lo compro y vamos, no vaya a ser que pase lo impensable.
Que vete tú a saber. Vale. No sé, yo es que siempre prefiero ir por un paso por delante, por si acaso pasa algo y... ¡Oh! Pobre Lizzie, tío. Lizzie su precaución, porque ella es muy ordenada, muy... Ella es muy cuidadosa, muy planificadora, ¿sabes? En plan, en ese sentido de, bueno, si voy a ir a un sitio que no he ido nunca, vamos a prepararnos bien, no vaya a ser que, ¿sabes? Que pase algo y me quede aquí en la montaña. La otra, Beth, sería, sí, vamos y compramos alcohol y hacemos una fiesta y no sé qué y no sé cuántos. Beth sería más loca. Vale, va. Hoy hay que hacer rodaje. Ay, Dios. A ver, dejadme ver si han puesto el guión, por si acaso hay un guión y no lo sé. No han puesto guión, ¿no? Vale. Hoy tengo que estar de 9 a 9 y media. Es lo único que sé. Vestida de John Carra. A ver si me deja. Se reinicia, obviamente. Ay, Dios. ¿Qué le habrá pasado a Tyr? Que de camino a Chillian les ha petado el coche. O les ha pasado algo. ¿En coche iban? ¿Y las motos? ¿Y las motos? Hostia, que va a salir de esto a full. A ver. Se me hace raro rolear con Tyr. ¿Sabes? Siendo otra PJ, porque con Laia tenía esa amistad que era casi como si fueran hermanos. En algún momento fue como que tenía mucha confianza, es muy buen rollo. Y ahora con Tyr, conociéndolo con Tyr, con esta, es como raro. Es como que no le puedo dar toda la confianza que tenía con Laia porque aún no lo conocemos. Qué recuerdos, ¿eh? A ver qué nos cuenta él. A ver, porque dijo que estuvo en Noruega. A ver qué nos cuenta. Ay, hostia, qué sueño. Hoy he dormido súper mal. La nena se acostó tarde. Y luego estuvo todo el día, toda la noche levantándose. En plan, cada 2 horas estaba llorando porque se ve que tiene gases o algo. Y se frustra que no los puede sacar. Se mosquea porque no los puede sacar y se pone a llorar. Y ha sido mortal esta noche. Yo he dormido, el Fitbit me ha dicho que un total de 4 horas. Y mira que me he quedado durmiendo hasta la 1 del mediodía después, ¿eh? Porque al final por la mañana ya se durmió ella. Pero sí, está durmiendo hasta la 1 de la mañana de la madrugada y he dormido solo un total de 4 horas, tío. Y lo más curioso de todo es que cogía a la niña de la cuna, me la ponía en la cama para darle de comer, comía, ¿vale? Y bueno, primero intentaba que ayudarla para que se tirara a pedos, pero no había manera. Luego me la ponía para darle de comer, comía, en plan 10-15 minutos tal. Se dormía profundamente, me esperaba otros 10-15 minutos a que estuviera dormida profundamente. Estaba dormida, a mi lado en la cama. La cojo, la meto en la cuna y era el segundo de dejarla en la cuna a llorar, a grito pelado. Y yo, no puede ser, ¿verdad? He estado y todo pensando, ¿la dejo dormir conmigo? Ay, no, aquí no. ¿La dejo dormir conmigo? Pero al final no, al final la metí y se durmió otras 2 horas antes de despertarse. ¿Dónde está Tyr? Por el momento no, para el capítulo 2 podrá ser. Cinema Paradiso. Esta es la ubicación de la casa para el evento. Pobrecita, sí. Es que no sé, me parece que no le duele, ¿vale? Que no le duele en sí. Simplemente no le gusta notar que tiene aire. Creo que se pone nerviosa en plan, tengo aire y quiero sacarlo. Pero no sabe, porque aún está aprendiendo a apretar y tal. A veces sí que aprieta ella sola, pero la tienes que ayudar. Normalmente la ayudo yo y le muevo las piernas, le hago masajitos y tal. Y entonces evacúa. Pero eso, sí, otras veces lo hace sola. Pero cuando empieza a hacerlo sola, ella aprieta. Y a veces como que tira un poco de leche, porque aprieta más con el estómago que no con la parte de abajo, ¿sabes? Pobrecita. Y se raya mogollón. Pero no, lo hace, al final lo hace. Y yo siempre con mi chico me río y le digo, madre mía, pues menos mal que... Ah, coño, que está en el coche. Que solo come leche, ¿sabes? Que estás aquí, haberme pitado o algo.
Nada, estoy esperando, no tengo. Yo estaba esperando porque pensaba que habías ido a por un café. Digo, ¿dónde está? No sé qué tarda. No. ¿Te llevo al parking o te llevo a otro sitio? Sí, al parking del casino. Así cojo el coche y ya voy para el estudio. Para el segundo episodio puede ser que me dejen llevar invitados. Vale. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Trabajar? Sí, me voy a trabajar. Yo solo tengo 20k, tío. ¿Qué coche era el que me dijiste que querías comprarte? Un Cockpit Blackfin o lo que es... Ahora no me acuerdo. Pero valen igual, valen 71 los dos. Vale, bueno, ya me lo enseñarás, que ahora no me lo imagino. Me bajo ya, ¿eh? Vale. Venga, te veo luego, si no mañana. Vale. Hasta luego. Vale, a ver. Coño, ¿dónde está? ¡Ah! Uy. Vale, vamos para adentro. No. ¿Qué pasa? ¿Que se ha despertado ya? No, está durmiendo, ¿no? Ah, está durmiendo. Mi chico me está mandando vídeos de la niña dormida. Es que siempre me dice, la cojo en brazos boca abajo, ¿vale? La coge en plan, en un brazo boca abajo, le gusta cuando él la coge, le gusta que la coja así. Y él, claro, se quiere sentar en el sofá a jugar a la Play o algo y se la quiere poner en el pecho. Pero en el momento que se la pone en el pecho se despierta, pero no, hoy la tiene aún dormida ahí con la boca abierta, dormidísima. Dime, Liz. Que me habías dicho que conoces a uno que trabajó conmigo, pero ¿por qué me has contado eso? Ahora después te lo cuento, que ahora no puedo, por favor. Vale, cuélgame tú que estoy conduciendo. Chao. Que estará con él seguramente o algo. Ha dicho que trabajaba, ¿no? Con él, que trabajaba conmigo. Trabajaba conmigo y ahora trabaja con él o algo así. O que un amigo suyo me conoce. ¡Señora! ¡Uf! Madre mía, cómo está el patio. ¡La señora! ¿Pero qué ha hecho? Parecía que iba a seguir recto. Vale, por aquí. Estoy en los estudios. Voy. Claro, llego 9 minutos tarde. Madre mía, ponte el cinturón, protege tu vida. Tu seguridad es muy importante, por favor. Vale, aquí, por aquí, no, por aquí, ¿verdad? ¿Por aquí? ¡Ah! Sí, por aquí. ¿Por dónde es, tío? Por aquí. Me estreso con nada, aquí. Vale, aquí. Vale, Dirk está ahí. Hoy hacemos el rodaje con Dirk. Nos cambiamos. Drogadicta Puente. Vale. Escucho un bebé llorar. Sí, ya se le ha puesto. Buenas. Hola, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, lista. He venido ya con el maquillaje, la peluca y lo del puente. Ya, me gusta ese estilo, ¿eh? Vale. A ver, en el maquillaje tienes un poco... ¿Qué es lo que te has cambiado en el maquillaje? Me lo he puesto todo corrido, más, ¿no?, sombreado. O sea, me he puesto, sí, ojeras, sí. Me he puesto el...
el rubor oscuro alargado para que parezca más delgada y me he quitado pintalabios, me lo he puesto más oscuro, más demacrado. Muy buenas. Buenas. Vale, perfecto. Hola, Albi. Albi, ¿tenía que hacer algo contigo ahora? ¿Tir? Dime. Quedamos a las 9. ¿Para hacer qué? ¿Cómo que para hacer qué? ¿Eras tú el que me tenía que comentar algo, no? Ah, para comentarte. Vale, vale, sí, vamos pasando. Vaya. Ábreme la puerta. Ah, vale. Vale. Aún está en construcción. Sí, sí, no, ya lo veo ya. Pero para que no parezca tanto un almacén, sino pues. Sí. Hay que poner sí, unas lucecitas. Sí. Sí, sí, eso está en desarrollo, lo está haciendo Daila. A ver, primero te comento, Albi, ¿vale? Que va a ser uh-huh. más rápido. Tema Arián, como ya habrá hecho los dos meses, estaba muy, muy fuera de la ciudad. O sea, uh-huh. despertaba una vez cada dos semanas, tres semanas. ¿La Arián no salía de casa. Arián es la que iba a ser el papel de la jefa de la organización del sur. Pero rollo, más allá de eso, o sea, ¿qué ha hecho? Es que no, yo por el nombre voy fatal. Entonces, no sé, ¿había hecho algo más allá de eso? A ver, es una de las actrices más antiguas aquí, casi desde el inicio está. No me acuerdo. Era la que era la antagonista principal de la serie, ¿vale? Entonces, ¿vale? Ella me dijo que, bueno, como ella no está mucho tiempo fuera de la ciudad, ya lleva dos meses así, no tiene mucha motivación para volver, me dijo que cedía el papel y ya si es que más adelante viene es como extra y ese tipo de cosas. Entonces queda su papel al aire. Como su papel ya está definido y es importante porque es antagonista principal, pensé en alguien dentro del elenco que pudiera cubrir ese rubro que no tenga actualmente mucha participación y el cual eres tú. O sea, tú eres el papá del protagonista que no vas a salir mucho en la serie con ese personaje. Como por ejemplo en el primero, no tienes que hablar, solamente vas a aparecer de fondo y tal. Entonces pensé, dado que tú eres una persona muy constante aquí, que al parecer tienes mucho talento, que lleves doble personaje. Por un lado, el padre de Santino, que estás en prisión, y por otro lado, una caracterización distinta y seas el antagonista principal de la serie. Vaya. Pues sí, a ver, o sea, la idea está bien, pero es lo que te he comentado por el mail. Esto requiere de una caracterización totalmente opuesta. Necesitamos, sí. Tenemos que estudiarlo para que la gente pues no pase eso, ¿no? Que no hayan confusiones, que digan, oye, pero entonces este no es el mismo disfrazado, no sé qué, no sé cuántos, porque eso va a pasar inevitablemente. A lo mejor alguien dirá, uy, pero ¿qué está pasando? Dos personas que tienen la misma voz y no sé qué. ¿Me lo han aceptado? Sí, puede ser, pero yo creo que después de ver un capítulo tal, ya la gente se va a dar cuenta de la diferencia. Es como el teatro, uno se adapta rápido. Claro, pues la cuestión es que tenemos que estudiar la manera de cómo haremos, o sea, de cómo construiremos el personaje para que sea algo radicalmente opuesto a, sí. Pues que no sé cómo se llama, pero el padre del protagonista. Uh-huh. Vale, entonces, lo que necesito es que, si puedes, ahora que voy a sellar con Elizabeth, que me plantees un uniforme, una peluca, maquillaje, como al igual que hicimos con el padre de Santino, ¿vale? Y yo de acuerdo a eso te voy dando. No, Ellen, voy a ensayar contigo ahí. ¿Vale, Albi? Acuérdate, bueno, eres claro, líder. Yo lo puedo hacer, pero necesito un poco de contexto sobre el personaje, no puedo ir así a la bábala, ¿sabes? Vale, eres el líder de una organización ilegal, la más poderosa de la ciudad. Tú eres el que en la historia vas a ser el dueño del Bahamas, ¿vale? O sea, dinero no te falta. Uh-huh. Eres una persona sanguinaria, fría, calculadora. No muestras emociones ni debilidad en ningún punto. Eres la figura paterna tanto para Madison como para Axel, que son los miembros de tu organización. Y acuérdate que es Racing la temporada 1. Si bien tu organización se va a dedicar a venta, droga de armas y tal, va a estar también muy enfocada a lo que son carreras.
entonces tienes que tener un poco ese estilo. Es argentino, si puedes, me en imagino. La base de datos, Julieta, entra ¿tú a los vestuarios y fíjate la ropa que tiene Madison. O sea, hay una diferencia entre el acento argentino y el uruguayo. Trata de hacer algo en ese corte. Mira la ropa de Axel, que es masculino, te puede ser mayor referencia. Pero es bastante similar. Mí, me solamente que para es la más elegante, obvia. ¿Vale? Que se note tu estatus en la ropa. Y búscate una máscara también, porque la identidad de tu personaje es algo que se va a cuidar mucho. Entonces busca una máscara que no sea muy rara, pero que sirva, que sea funcional. Outfits, a ver dónde está el Axel. Madison interpreta el personaje de Lisa. Pero leve. Ah, es muy, muy sutil. Sí. Vale. Y Axel. Y es que tu personaje se va a llamar España, Lars. Que, por ejemplo, los del Lars sur. Lars Sorensen. Somos un pelín norteras, ¿no? O sea, eso es la vibra que sur, me está dando esto. Pero es un no poco... sé si pueden ser de Málaga, bueno, somos Sevilla o de pandilleros, bueno, no somos sí, muy cultos realmente. Pero... sí. En tu caso sí, no podemos ensayar, pero Madison y Liam no tanto, ¿vale? Ellos son vale. de la calle. Yo máximo pero hasta tú, las 9 puedo quedar. Ya tienes el poder hace eso mucho tiempo, tiempo, mucho dinero, inteligente. Mira, algo que define a tu persona es una frase para ¿es? En que España es, son las 21 y 16. La vida es una, si no me equivoco, la vida es una ruleta. Algunos ganan y otros pierden, y en el trailer se ve como algunas personas están haciendo dinero y otros están siendo fusilados en este mundo criminal. Pero Arián dice, pero yo nunca he sido de las Chicos, que apuestan. Chicos, yo máximo puedo quedar hasta las 10, ¿eh? Vale, ahora lo hacemos. Vale. Y Arián dice, yo nunca he sido de las que apuestan. Yo soy la que gira la ruleta y disfruta del espectáculo. Eso más o menos te da a entender la psicología del personaje. Es alguien que mueve, toda acción Madre que mía, mueve claro, es muy pensada. No deja nada al azar. Al que vive, y es alguien que disfruta de lo que sucede. Es la que hace girar la ruleta en la ciudad. Cago en la leche, eso tampoco es tan distinto del otro personaje, ahora que lo pienso. Comparte algunas características. De hecho, a tu personaje también agrégale gafas, ¿vale? Al de la cárcel, al de la prisión. Sí, quiere gafas en plan rollo, pues literalmente de señor mayor, redondas, así, sí. Pues vale. Creo que viene la nena. Y una cosa, creo que vamos a trabajar un poco más con tu personaje de prisión, con el padre de Santino. Creo que en el tráiler se ha mostrado una faceta muy muy Hannibal Lecter, ¿no? Muy 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 sádica, muy manipuladora, sí. Y tal. Yo creo que vamos a hacerle un cambio a la personalidad del personaje y que sea alguien que a simple vista parece el mejor padre del mundo. Oh, ¿vale? Eso me gusta, en plan que cuando lo ves no ni te cuestiones por qué está en la cárcel, que digas, pero ¿qué hace este hombre aquí con lo majo que es? Por ejemplo, había un soldado de la época de la Segunda Guerra Mundial que asesinó a muchísimos judíos. Creo que era un coronel, no recuerdo el nombre. Pero cuando lo llevaron a ser juzgado en Israel, toda la gente que lo conocía decía, es la persona más amable del mundo cuando lo conoces, con sus hijos, con sus mascotas y tal. Nadie se imaginaba que era un monstruo y orquestaba todo este asesinato en masa. Después te explico bien por privado. Vale, entonces vale, algo así quiero para tu vale. personaje. Más o menos, me estás pidiendo que transfiera un poquito la personalidad que teníamos asentada, esta calculadora fría y no sé qué, al nuevo personaje y haga un... pues, haga algo nuevo con el que ya tenía establecido. Haga pues algo un sí. poco más afable, más cariñoso. Exacto. Alguien pasivo-agresivo tiene que ser tu personaje de la cárcel, ¿vale? De acuerdo. Bien. Pero papá, más allá de eso, ¿en qué personajes te basas así para hacer el personaje este del líder de la banda? De no sé qué, no sé cuántos. ¿Referencias? No, he pensado en ninguna referencia como tal. Ah, bueno, a ver. Voy a ver si es que se me ocurre alguna, pero no hay... No está basado en nadie. De acuerdo. O al menos referencias de vestuario, ¿sabes? Porque entiendo más o menos así el repunto que está buscando con Madison o con Axel, pero claro, si yo tengo que buscar algo más sofisticado, tampoco lo que quiero es con traje, porque a lo mejor me dices, no, es que esto no pega, no sé qué, entonces, ¿qué me referencias? Nada con traje, o sea, si bien tiene que ser una ropa que se vea como algo elegante, no elegante para ir a una fiesta, sino alguien para estar en la calle. Por ejemplo, tu ropa de aquí es elegante, mucho muy de gala. O sea, este tipo de ropa no, gala, ¿no? Alguien que se vea su estatus, pero su estatus en la calle. ¿Ha pensado, ahora que lo pienso, elegante pero de calle? ¿Sabes la película de, bueno, a ver, de Carlitos Way? Ya. ¿La ropa de Carlito Brigante? Podría ser, ¿vale? A ver, planteala.
intentar algo por ahí. Y el aspecto, o sea, cuestiones de, yo qué sé, barba, edad, pelo, no sé qué, ¿qué edad tengo? El personaje tiene 30. 30, ah, bueno. Y, pues, yo qué sé, pelo más largo, más corto, eso ya lo dejo a mi decisión, sí, personal. Sí, a tu decisión, y sobre eso yo te voy dando algunos detalles. De acuerdo, perfecto. Pues yo creo que sobre aquí ya puedo ir construyendo. ¿Tienes alguna otra misión para mí? Lo del evento esto del viernes... Vera, por ejemplo, aún no me ha dicho nada, realmente. No sé si quieres que... Habla con Vera, porfa, es urgente, porque hoy tenemos que cerrar eso. Vale, bien. Yo voy. Sí, tiene que subir al barco o no, pero hoy día la decisión ya tiene que estar tomada porque el cartel sale en la noche. ¿De acuerdo? Bien, pues me pongo ahí ahora mismo, ¿de acuerdo? Perfecto, nos vemos. Venga, bien, nos vemos, chao. Chao. Vale, vamos a practicar hasta las 10, tenemos 40 minutos. Vale, ¿dónde? Aquí mismo, ahora te planteo la situación, dame un segundo, vale. Que vea mis apuntes. Come. Vale, en esta escena nosotros estamos... observando el mar. Vamos a ir para rodar esto en una zona de Paleto. Hemos grabado ahí una escena, de hecho. ¿Vale? Es una escena, está cerca a Paleto y frente al mar. Vamos a estar como en una pequeña montañita y de ahí, mientras vemos la puesta de sol, vamos a tener una conversación. ¿Pero vamos sucede a ir ahora esta... o lo vamos a hacer aquí? No, aquí lo hacemos. Aquí Vale. Vale. Básicamente en esta escena... Yo vengo de hablar con los detectives donde me informan que mi hermano desapareció y que ellos me piden que me infiltre, que trabaje con ellos a la organización donde estaba mi hermano, como infiltrado también, para yo averiguar el paradero de él, o sea, traerlo sano y salvo a casa. Y ellos quieren al mismo tiempo de recuperar a mi hermano, quieren destruir a esta organización ilegal. ¿Vale? Esas son las motivaciones de los detectives. Por el lado de la mujer, que es Hannah, lo que quiere es erradicar a la organización criminal porque sus padres de ella fueron asesinados cuando ella era muy pequeña y desde ahí ha entablado una cruzada para acabar con el mundo ilegal. Esa lo ve algo como personal, ya que no pudo salvar la vida de sus padres. Lo que quiere es eliminarlos a ellos. Y por el lado del detective hombre, que es Liam, lo hace más que nada porque el hermano de mi personaje para él también es como un hermano. Esas son las motivaciones. ¿Cuál es la motivación de mi personaje? Mi personaje, cuando era muy pequeño, cuando tenía 12 años, su padre asesinó a su madre 32 puñaladas. Él no pudo hacer nada. Entonces, cuando llegó mi hermano menor, que luego es el que desaparece, pues siempre sentí esa culpa de no poder calmar su dolor o hacer algo al respecto para el fallecimiento de la madre. Entonces, esta desaparición del hermano ahora lo veo como una forma donde me va a permitir a mí redimirme de lo que no pude hacer cuando tenía 12 años. Ya que no pude salvar a mi madre, tal vez esta vez pueda salvar a mi hermano. Entonces estoy en la duda de, ¿me involucro con los detectives para salvar a mi hermano o dejo que la historia pase y sigo como viviendo como un vagabundo? Porque me fui a vivir como un vagabundo dentro de esta historia como una manera de aislarme de los problemas. Me quise alejar de todo y por eso me metí en las drogas también y fue donde te conocí a ti. Entonces, nosotros llevamos 2 años conociéndonos. Yo quise abstraerme de los problemas de la sociedad y ahora la sociedad me reclama para salvar a mi hermano. Entonces, estoy en ese dilema. ¿Cuáles son las motivaciones de tu personaje? Tú venías de clase media, ¿vale? Tenías ahí a tu familia, tanto tu padre como tu madre. Vivías bien, relativamente feliz, normal, hasta que hubo un accidente de tránsito y... tu padre y tu madre fallecieron, ¿vale? No, perdón, solo tu padre falleció, ¿vale? Quedaste con tu madre y luego tu madre conoció una nueva persona. Eso sucedió cuando tú eras muy pequeña, ¿eh? Luego tu madre conoció una nueva persona que se volvió tu padrastro, pero tu padrastro abusaba de ti. Tú se lo contabas a tu madre y tu madre no confió en ti, ¿vale? ¿Qué hiciste tú? Te escapaste de casa. Y empezaste a vivir en la calle, como vagabunda. Tú llevas más tiempo que mi personaje viviendo de vagabunda. Vale. Ya conoces más la calle que yo. O sea, conoces sus peligros, lo que pasa. Y también has vivido unas historias muy traumáticas que te han ayudado a ti a madurar más rápido de lo que una persona de tu edad maduraría en un contexto normal. ¿Vale? Entonces, en esta escena es donde yo estoy con el dilema, perdido,
¿qué hago? ¿Salvo a mi hermano y me involucro? Involucrarme con mi hermano significa también revivir las heridas del pasado, acordarme de mi madre, acordarme de lo que sufrí, acordarme de mis traumas, acordarme de mi padre y todo. Y por otro lado está vivir como un vagabundo en las drogas y seguir mi vida así. ¿Vale? Vale. ¿Qué sucede en esta escena? Es donde yo te pido consejo a ti. Estamos cerca del mar y yo te digo que no sé qué hacer. Te explico cuál es la situación. ¿Qué es lo que tú me dices? Tú me adviertes de que si me meto en este mundo de colaborar con los detectives, involucrarme como infiltrado en el mundo criminal, no voy a poder salir nunca. Que me voy a perder no solamente a mi hermano, sino que me voy a perder a mí mismo. Y nunca más voy a poder salir. Ese es el resumen. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste el ensayo de hoy? Que nos quedan 30 minutos. Vamos a improvisar esta escena. Vale. ¿Vale? En ningún momento mañana... te tengo que decir que tú decidas o que vayas a buscar a tu hermano. Yo te tengo que quitar esa idea, ¿no? Mira, tú por cierta parte entiendes lo que es un vínculo familiar fuerte porque te acuerdas de tu padre. Tu padre era la persona que más quisiste en el planeta. Entonces entiendes por qué yo quiero ir a salvar a mi hermano. Vale. Pero por otro lado, también sabes el lado más oscuro de la sociedad. Uh-huh. Y sabes que si me infiltro ahí, nunca voy a poder salir, voy a perderme a mí mismo. Y si sobrevivo, voy a realmente cambiar mi forma de ser y me voy a volver un criminal. Entonces, ¿qué me aconsejas tú? Me dices, la policía está, los detectives están en el caso, que ellos se encarguen. Tú no te corresponde a ti salvar a tu hermano. Vale. Te corresponde a ti ir con tu abuela y ser un apoyo para ella, pero no puedes involucrarte a sujetar un arma. Ese es el resumen de todo. Dale apoyo emocional a tu abuela, pero no te involucres. Vale. Vale. Como te digo, vamos a improvisar esta escena, porque en tu caso no pudimos platicar mucho con tu personaje en sí. Hoy día va a servir para eso, y ya mañana quiero ver cómo te expresas, qué pausas haces. Para de acuerdo a eso, mañana ya con el guión ensayamos. Esa va a ser la única escena que vas a tener en el primer capítulo, ¿vale? Es esta charla en paleto con mi persona. Vale, me parece bien. Vale, entonces, a ver cómo lo planteamos. Imaginemos que de esta columna a esta columna, todo este cuadrado de aquí, es el horizonte, el mar. El mar es eso negro que está allá. Vale. Y yo voy a estar aquí viendo. Y yo te llamé por el móvil y te dije dónde estaba. Vale, te conté muy por encima qué es lo que había pasado, pero casi sin ningún detalle. Simplemente te dije que mi pasado me ha vuelto a encontrar y ahora tengo que tomar una decisión importante. Eso es todo lo que sabes. Te lo dije por el móvil. Te dije que vengas aquí. Vale. La escena empieza contigo llegando. Vale. Así que cuando te levantes, cuando llegues aquí a mi lado, empieza la acción. Vale. Pero dame un minuto que tengo que ver algo en el móvil y yo te aviso. Vale. Vale, entonces él... vive en un puente con nosotros, nos conoce desde hace 2 años y viene a contarnos el drama. Y nosotras, vale. A ver cómo sale esto. A ver cómo sale. Gente, yo tengo aquí apoyada a la niña en un cojín y tengo que estar como de puntillas en la silla. O sea, estoy sentada, pero los pies los pongo de puntillas para hacer más peso. A ver. Ay. Mañana en principio también hay grabación de desde las 9 hasta las 9:30 de España. Esperemos que no se retrase tanto. Vale, listo, cuando estés lista vienes y es la acción. Va a sentar. ¿Qué es lo que me tenías que contar? Que no me podías decir... por teléfono. Es complicado. A ver, empieza, tengo tiempo.
Tengo todo el tiempo del mundo. Si te encontrases en una situación donde hubieses que volver a recordar lo que viviste, por otra opción tienes simplemente hacer la vista de lado, ¿qué harías? Recordar lo que viví. Lo que me contaste de lo que te pasó cuando eras niño. Es complejo, supongo que preferiría mirar para otro lado. Pero necesito más... Necesito que me des más explicaciones. Porque si no, no puedo darte mi opinión. ¿Recuerdas que te dije que mi hermano era detective? Uh-huh. Sí. Pues su mejor amigo, que es alguien que yo también conozco de hace muchos años, vino a buscarme al campamento que tenemos y me dijo que había desaparecido. Su mejor amigo. Otro detective. Que estaba en una especie de misión para investigar a una organización criminal. Y de la noche a la mañana, uno de sus informantes apareció asesinado. Y mi hermano no ha dejado rastro. ¿Y por qué viene su amigo a contarte esto? ¿Qué quiere de ti su amigo? Ahí es donde no estoy el 100% seguro de creerle sus motivos. Por un lado me dice... Infiltrar a mi hermano en esa organización les tomó 6 meses. Y ahora cualquier acción que quieran tomar para afrontar esto no puede esperar otros 6 meses. Y me están pidiendo a mí que me infiltre porque el historial delictivo ya lo tengo en estos 2 años. No tienen que falsificar nada en la calle, ya me conocen. Tienen un contacto que me va a hacer conocer una persona que me puede meter en este mundo. Y desde ahí, pues yo informar lo que sea que está haciendo esta organización y ver si saco algo de información para encontrar a mi hermana. ¿Y la policía? ¿No has considerado hablar con la policía o no han hablado con la policía? Es una misión secreta. Solamente lo están llevando 2 detectives y mi hermano. Eran 3 personas que sabían de este operativo. Y me imagino que altos cargos también sabrán esto, pero la policía convencional no lo sabe. Estamos hablando de las Quimeras, que en teoría es la organización más poderosa que existe. Entonces, a ver, cualquier dato de infiltración, no toda la policía lo va a saber. Yo sé que... No sé, que tu hermano es importante, que la familia es importante. Y que no... Sobre todo alguien tan importante en tu vida, pues que no lo quieres perder, como pasó con mi caso, con mi padre. Pero... te estás metiendo en cosas muy, muy turbias si te metes, si aceptas. Y lo más seguro es que si te metes, no sea solo para eso. Ya no vas a poder salir de ahí. En el momento en el que te metes en temas tan peliagudos, la cosa se complica y te hundes más y más y más y más. Y es como la droga, no vas a salir de ahí. Te va a corromper, te va a consumir, te va a cambiar. No vas a ser el mismo. ¿Simplemente lo ignoro? Va a ser duro, pero yo es lo que te intentaría recomendar. O, no sé, ponlo en manos de la policía, a ver si quieren hacer algo, no sé. Tu hermano llevó 6 meses infiltrarlo ahí, dices. Sí. Y lo han pillado. Lo tiene alguien, ¿no? No se sabe. ¿O no se sabe si está desaparecido? ¿Vale? Bueno, tú no tienes experiencia en eso y estás pensando en meterte. ¿Cuánto crees que van a tardar en pegarte un tiro? ¿Qué pasa, gorda? ¿Estás intentando tirarte un pedo? No sé, yo te recomendaría que quizás lo mejor que puedes hacer, aún tienes a tu abuela. Ve con tu abuela, que necesitará compañía, necesitará alguien que la apoye, que cuide de ella. Y deja que los que se tengan que ocupar de la desaparición de tu hermano se ocupen.
por muy duro que te parezca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te enterases de que tu padre sigue vivo, y para ayudarlo a volver a casa, ¿tienes que arriesgarte? ¿No lo harías, acaso? Sí, sí, lo haría. Entonces, ¿cuál es la diferencia con mi caso? Obviamente tengo que arriesgarme. Ya, pero ¿cuántas cosas puedes perder? Porque yo ahora mismo no tengo nada que perder. Lo único que tendría sería recuperar a mi padre. Tú aún tienes a tu abuela, tienes a más gente. Bueno, vives en la calle, sí, pero tienes aún a tu abuela, ¿no? Sí. ¿Vas a arriesgar una cosa para perder otras? Otras que quizás no estás viendo ahora mismo, no les estás dando ese valor. ¿Qué pasa, gorda? ¿Qué pasa, gorda? Entiendo lo que me dices. Tiene todo el sentido del mundo. Por otro lado, si lo dejo en manos de los detectives, tal vez su opción de rescate tarde otros 6 meses. 6 meses que de repente mi hermano no tenga. No es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que tienes en mente? Da igual que te diga que no vayas o... ¿Qué es lo que...? Es que no lo sé. Aún no lo he decidido. Estoy en el medio de la situación. Yo creo que no estás capacitado para meterte en algo así. La calle es dura, ya lo has visto, y hay muchas cosas detrás de lo que pasa en el tema criminal que quizás no has visto o no conoces, pero te vas a empeorar la vida más de lo que ya la tienes. Quizás no soluciones nada, quizás acabáis los dos desaparecidos. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿De qué te ríes? Lo más probable es que eso suceda. Eso ya es... Yo lo único que puedo hacer es decirte eso, que no... Que por muy duro que te resulte, que no te metas, que te quedes con tu abuela, cuidando de tu abuela y esperando a lo mejor. Y... Pero eres tú el que tiene que tomar la decisión. Yo por mucho que no quiera que vayas, no puedo obligarte. Se me olvidaba. ¿Cómo así decidiste dejar toda tu vida e irte a vivir a la calle? Bueno, porque cuando mi padre murió, mi madre encontró al otro. El otro, bueno, pues se metió en nuestras vidas como no sé, un parásito y bueno, lo que dedicó su tiempo a abusar de mí. Y cuando fui a la persona con la que más confianza tenía, que era mi madre, a contarle lo que pasaba, no me creyó. Así que me fui. Porque si no puedes confiar en tu madre y tu padrastro es así, pues lo mejor que puedes hacer es desaparecer. Y al desaparecer, acabas aquí en la calle. Y para ahogar tus penas, acabas consumiendo. Y no extrañas involucrarte de nuevo con la sociedad. Ya no me refiero con tu madre, pero insertarte de nuevo en la sociedad. A veces sí, a veces no. Depende, no sé. De momento, la única persona en la que confío es en ti. No me fío del resto de personas. Sí que es verdad que si fuera mi caso y que te pasara algo a ti, sí que es verdad que igual lo dejaba todo para ir a buscarte a ti. Pero ya, quizás no soy la mejor dándote un consejo, pero no sé. Creo que es complicado, creo que lo vas a intentar, pero tengo la sensación de que te vas a quedar ahí. Te voy a ser sincero, lo más probable es que acceda a ayudar a los detectives. Vale. Y probablemente... ¿Y qué vas a hacer con tu abuela mientras?
Según lo que me dijo... Según lo que me dijo el mejor amigo de mi hermano, ella está internada en el hospital. Ha sufrido una especie de derrame o algo así. Poco puedo hacer por ella ahora. Lo que no quiero es que cuando ella despierte, porque va a despertar, decirle que su hijo, su nieto menor ha desaparecido y que no se sabe nada. ¿Y si despierta? Quiero que cuando despierte... ¿Y qué? Que si despierta y le tienen que decir que ninguno de sus nietos está, entonces ¿qué va a hacer la mujer? ¿Qué pasa? Pues en ajedrez existe algo llamado Zugzwang. El Zugzwang es un escenario en el cual no importa el movimiento que hagas, el siguiente movimiento que hagas te va a llevar a perder. Es una situación donde simplemente te tienes que quedar quieto. Ya. Y siento que estoy en una situación similar. Si tomo la decisión de ir a ayudar a mi hermano, pues todo se puede joder. Si tomo la decisión de no ayudar a mi hermano y los detectives no lo encuentran, todo se puede joder. Pues no hay una decisión 100% razonable. Ya. Bueno, y al igual que en el Zugzwang, no puedo simplemente esperar a que el otro jugador me extermine. Tengo que tomar una decisión. Ninguna es buena, pero tengo que tomar alguna. Hagas lo que hagas, yo intentaré ayudarte en lo máximo que pueda. A ver, no soy una experta en estos temas, pero he vivido en la calle muchos años, muchos más años que tú. Así que lo que pueda, pues te ayudaré. Porque no voy a dejar que te caigas tú solo. No sé, a ver qué es. Vaya improvisación estamos haciendo, ¿eh? Vale, vamos a cortar ahí. Vale. ¿Cómo te sentiste quedaba con tu claro? personaje? Bien. Dime. No me quedaba claro si podía decirte eso, de que te iba a ayudar si hacía falta. Y claro, porque estoy como... Tengo en mente como que tengo que negarte que vayas todo el rato. Pero sí. en mi mente también está el hecho de que es tu amiga, bueno, es la amiga de tu personaje, y que obviamente entiende que de alguna manera tiene que dejarte ir también, aunque no quiera. Vale, en la historia en sí, pero la escena va a terminar con tu personaje diciéndome que no vayas, y que si es que tomo esa decisión de ir... pues vamos a tomar caminos separados, ¿vale? Vale, entonces no te puedo decir que cuentes conmigo, vale, vale. Claro, claro. Es que, mira, la psicología de tu personaje es alguien que se ha abstraído de la sociedad porque cree que no hay nada bueno ahí. Vale. Vale, o sea, por eso vives como una vagabunda. Hace que tu personaje ahora tendrá 20 años más o menos. Uh-huh. Llevas 8 años viviendo en la calle. Tú ya conoces el lado bueno y el lado negativo de la ciudad y te has convencido de que no vale la pena la sociedad. Entonces, cuando mi personaje viene y te dice que quiero volver a la sociedad, sea cual sea el motivo, me consideras como una persona que no ha sido firme a sus convicciones. Soy una persona débil. Y estoy cediendo ante la emociones. ¿Te puedo entonces frágiles. Echar en cara qué es lo que ha hecho tu hermano por ti en todos estos sí. años? Vale, tu hermano no sí, ha hecho nada, sí, sí. bla, bla, bla. Vale. Claro, entonces vamos sí, más hacia el enfado. Sí, esa es la progresión de una persona que primero me quiere convencer bien, intenta apelar al lado emocional, pero cuando ves que no puedes, termina mal. Vale. En plan, tú me dices, vale, eso decides... Pues perfecto, tendrás que recorrer ese camino solo porque yo no voy a estar ahí. Vale, 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 vale. Eso es básicamente el primer capítulo. En el segundo la cosa ya cambia. Claro, tu personaje dice eso, pero lo que sucede tanto en la vida real como en la ficción, uno no siempre dice lo que piensa o lo que siente. Ya, el tu personaje me está diciendo. Claro, y más que nada la intención de tu personaje por el cual me está diciendo eso es porque crees que si lo abordas de ese tema, mi personaje va a desistir de la decisión. Pero vale. cuando veas que realmente sigo a tope con ir a encontrar a mi hermano, es ahí cuando tú vas a volver. Vale, vale. Para ayudarme, ¿vale? En plan, ya que no me haces caso que y vas a ir a buscar a tu hermano, al menos te voy a ayudar en lo que pueda para que regreses vivo. Y ya está. Esa vale. es la conclusión.
Pues si quieres empezamos desde el punto en el que me dices que lo más seguro es que vayas a ir. Vale, vale, pero aquí un detalle más que me está olvidando de mencionar. Tu personaje, su conflicto principal, o sea, su conflicto externo es ayudarme a mí a no morir, básicamente, ¿vale? Vale. Eres como mi hermana. Uh-huh. Conflicto interno de tu personaje viene ligado a tus traumas de tu pasado que se ven reflejados en tu adicción a las drogas, ¿vale? Vas a tener muchas escenas combatiendo esa abstinencia, luchando con eso, sufriendo por eso y también drogando. Vale. Entonces, una de las... Te das cuenta dentro de la evolución de tu personaje que si quieres ser de ayuda para mí en esta cruzada que yo voy a seguir, no puedes estar drogada, porque cuando estás drogada no estás en tus cinco sentidos para ayudarme. Vale. Entonces, por eso quieres dejar la droga, para salvar a la única persona de tu familia que te queda, que soy yo. Uh-huh. Vale. Pero obviamente no vas a ser fácil, vas a sufrir mucho con la abstinencia y con tus traumas, porque al no estar drogada vas a acordarte de tus traumas, vas a sufrir por recordarlo, y va a haber un momento donde vas a ir a enfrentar a tu madre en una escena, ¿vale? Vale. Y a confrontar a tu padre. Entonces, bueno, a tu padre. Vale. Y eso. Vale, pues entonces seguimos en la escena. ¿Te parece? Vale. Desde el inicio, una última pasada del inicio hasta... Venga, hasta donde llegue el final. Vale. Vale, tú llega y es la acción. Vale. ¿Qué ha pasado? Que no sé. ¿Por qué esa llamada tan rara? Durante todo este tiempo, estos 2 años que llevo viviendo en la calle, pensé que no había forma de que me importase lo que sucediese en la sociedad. Así involucrase a mi familia, a mi hermano, a mi abuela, quien sea. Y hoy recibí una noticia que ha puesto todo de cabeza y ahora mismo no sé qué decisión tomar. Ni siquiera sé si me corresponde tomar una decisión o simplemente dejarlo pasar y... ¿Qué noticia te han dado? ¿Recuerdas a que te comenté que tenía un hermano menor que es detective? Sí. Sí. Su mejor amigo, que es otro detective, me ha dicho que ha desaparecido. Que estaba infiltrado en una organización criminal junto con un informante que tenían ellos. Y hoy por la mañana apareció el informante sin las extremidades y con las tripas afuera. Y mi hermano no da señales de vida, ni no reacciona a los mensajes, llamadas, ni absolutamente nada. O sea, el amigo de tu hermano, otro detective, ha venido a decirte eso y ¿para qué? ¿Así? Quiere mi ayuda. Ah, quiere tu ayuda. ¿Para qué exactamente? Le tomó 6 meses a ellos infiltrar a mi hermano en la organización. 6. Uh-huh. Y ahora mismo cualquier método de rescate requiere que tomen igual o más tiempo para infiltrar a otra persona y ver qué sucedió con él. Tienen que falsificar historial, tienen que esa persona gane una reputación en la calle. Es complicado. Vinieron a mí porque saben el historial que ya tengo en estos 2 años. Pues son pequeños robos, sí, pero ya es un historial que pesa. Y quieren que yo me infiltre en esta organización para averiguar qué es lo que sucedió con... Ya, o sea, vienen a ti porque tú ya estás viviendo en la calle y no... ¿Qué más da, no? Sí. ¿Y tú estás dudando de si ayudarles o no ayudarles? Básicamente, sí. Bueno, a ver, yo sé que la familia es importante, que tu hermano, pues, de alguna manera es importante para ti, pero yo, si fuera tú, no me metería en esos líos, porque una vez te metas no vas a poder salir. Te va a consumir, te va a cambiar y te vas a quedar ahí. Yo creo que lo mejor es que desaparezcas y no intenta evadir al detective, intenta evadir, meterte en esos líos.
cuando era pequeño y mi madre aún vivía, me dio una lección que siempre he tratado de llevar en mi vida. Y es, me dijo, ten el coraje para cambiar las cosas que puedes cambiar, ten la fuerza para aceptar las cosas que no puedes cambiar, y ten la sabiduría para reconocer la diferencia. Yo ahora mismo estoy en ese punto medio. No sé si esto es algo que tengo que aceptar o es algo en el cual tengo que tener el coraje para poder cambiar. Igual tienes que tener el coraje para darte la vuelta y marcharte y ya está. Aceptar y coraje. No sé. Te vas a meter en un lío, tú vas a perder quizás hasta tu vida por defender a tu hermano o intentar averiguar dónde está tu hermano si es que aún sigue vivo. ¿Y qué ha hecho tu hermano por ti todos estos años? ¿Dónde ha estado? ¿Saben dónde estás? Porque si no, su amigo no hubiera venido a por ti. Pero sin embargo, todos estos años te ha dejado tirado en la calle. ¿Y tú vas a dar la vida por tu hermano? Está cambiando total, Es que no es solamente él. Cuando enterraron a mi madre, prometí sobre su tumba que haría todo lo posible para cuidar a mi hermano. Ya que ella no estaba ahí, y mi padre estaba en la cárcel. Era una promesa que le dije a ella. No pude salvarla, pero le prometí que iba a hacer todo lo posible para que mi hermano no le faltase nada. Y ahora mismo siento que dejar pasar esto es faltar a mi promesa. Faltar la memoria bueno, de mi madre. Bueno, hiciste lo que pudiste por tu hermano hasta que tu hermano ha tomado un camino y tú otro. Y tampoco te ha ayudado él. ¿Por qué no te centras mejor en tu abuela? Y le das apoyo a tu abuela y cuidas de ella. Y pues ya se encargará la policía de recuperar a tu hermano. ¿No pondrías en riesgo tú todo si es que fuese posible que salves la vida de tu padre? ¿No lo arriesgarías todo? ¿No lo apostarías todo a una ficha? Por mi padre sí. Pero ya te digo, no tengo mucho que perder ahora mismo. Lo único que tendría sería que ganar. Pero tú tienes cosas que perder, como por ejemplo tu abuela. Y mi padre hizo todo por mí. Tu hermano, vuelvo a repetirte, que te ha dejado aquí tirado todos estos años en la calle. O sea, no, yo, si mi padre me hubiera tratado como mi madre, pues quizás no arriesgaría mi vida por ella. ¿No hay nada de lo que te arrepientas en tu vida de tu pasado? Pues de muchas cosas, pero es lo que soy ahora mismo. Y realmente meterme en la sociedad ahora mismo, volver a la sociedad, pues no es buena idea. No, porque no te puedes fiar de nadie. No sabes con quién estás tratando. Todo el mundo intenta hacerte daño de alguna forma en cualquier momento. Así que lo más inteligente es cuidarse a sí misma, dedicarse tiempo a sí misma y hasta olvidarse de la sociedad que está podrida. Lo que no me para de dar vueltas en la cabeza es que no quiero llegar a tener 80 años, mirar atrás, haber vivido tanto, ir a dejar flores a la tumba de mi madre y decir, madre, como mi hermano no hizo nada por mí, yo tampoco hice nada por él. Probablemente no. Lleva desaparecido 60 años y está muerto. ¿Y por qué ibas a tener tú que hacer eso? ¿Y qué crees que haría tu hermano? ¿Tú crees que tu hermano iría a la tumba de tu madre a decirle, mamá, te traigo unas flores, pero no pude hacer nada por mi hermano, murió de sobredosis? ¿Tú crees que le importaría a tu hermano? ¿En serio vas a dar la vida por alguien que no ha hecho nada por ti? ¿Que solo se acuerdan de ti cuando haces falta para arriesgarte y ya está? Yo, si fuera tú, no iba. Mi mejor consejo es que no vayas.
que te des la vuelta y sigas tu camino. Y en caso decida ir, ¿me ayudarías? En el caso de que decidas ir, pues tú te tendrás que llevar... Tendrás que seguir tu camino y yo seguiré el mío, porque en esos asuntos no me voy a meter. Y menos por alguien que no ha estado ahí para ti. Así que no podría ayudarte. Te estoy intentando ayudar ahora, diciéndote que no vayas. Pero si decides marcharte, se acabó. No puedo hacer nada. Hostia, la nena otra vez. Vale, vamos a cortar ahí. Vale. Perfecto. Mañana, a la hora que fijamos ahí, ya vas, ¿no?, a tener un... Sí, a las 9. Vale. A ti mismo. Tenemos ya... Vamos a trabajar con el guión ya escrito. Ya más o menos tengo algunas ideas. Y listo, ¿vale? Me gusta la personalidad que le has dado a tu papel. Está muy bueno, me gusta. Vale. Es bastante diferente a Elizabeth fuera de papel, ¿eh? Es como... Es diferente a ti, me refiero, como... Le has dado. La forma, hasta la forma de hablar es un poco distinta, me da cuenta. Vale. Bueno, la mantengo entonces. Sí, me gusta. Vale, perfecto, entonces... Venga, nos vemos mañana entonces. Vale, vamos a ver. Vale, voy a aparcar el coche y me voy corriendo, gente, que está la niña histérica. Y mira que he estado comiendo ahora, Pero la escucho desde aquí. Venga, Elizabeth, nos vemos, que vaya bien. Hasta mañana. Chao. Le pongo la voz esa de Cora. Cora cansada de la vida, pero sin estar tan enfadada, Le he puesto esa voz, digo, vale, voy a tirar de Cora al máximo. Cora sin el enfado, Cora sin el... Pues haz lo que te dé la gana, ¿sabes? No, es Cora más... Bueno, pues... Es Cora cuando estaba deprimida, cuando estaba echando de menos a Dante, hablando con el psicólogo. En Infames hice un rol así que el psicólogo me decía, ¿por qué te has subido a la grúa? No sé qué. Y ella, porque la vida, no sé qué, la vida es una mierda, no sé qué, los cuantos. Y ella hablaba así, ¿sabes? Como... Estoy a punto de llorar, pero no quiero llorar. También como es drogadicta, me imagino que es más, arrastro las palabras y hablo más cansada, no tengo ganas, estoy fumada, ¿sabes? Me imagino algo así. Me voy corriendo, no me da tiempo a contestar mensajes, me voy corriendo y ya mañana contesto, tío. Porque ahora estoy escuchando a la nena llorar y me pongo nerviosa, así que voy ya. Muchas gracias por pasar, espero que os haya gustado, a ver cómo queda esta escena. No me voy a cambiar de ropa porque mañana hay que ir con la misma. Nos vemos mañana con más y mejor a las 9 de España. Cora, sí. Un besazo y hasta pronto. Adiós.